las personas con su ingratitud no me permitieron seguirme desarrollando. Chari. Charito. Chari. Realmente yo luché por todo esto, no solo para ser un ama de casa, no. Yo tenía mis ilusiones, yo dije que voy a atender mi matrimonio, mi casa, pero además voy a ser útil a la sociedad, me voy a realizar, y no pudo ser así. Yo he sido desconfiada. Desconfiada porque yo necesitaba un hombre heterosexual, que yo supiera que me veía como una mujer normal. Hasta que pasó casi un año, y al año cuando decidimos casarnos, me costó trabajo contárselo. Trabajo y miedo, yo dije, aquí no sé lo que va a pasar. Y bueno, me dijo, yo conocí una mujer, tú eres una mujer. Y aquello fue un alivio porque verdaderamente miedo sentí. Quizás las personas pudieran conocer a profundidad lo que es esto, o lo que es esta cosa que uno no quiere, que uno nació así, no fueran tan insensibles ni hablaran tanto disparate. Porque así ni me harían daño a mí, ni le harían daño a, ni a nadie. Comprenderían que esta vida no es dura, que nadie la eligió. Eso vino así porque Dios te lo puso en tu camino. Y tú no puedes elegir tu vida, ya tú naciste, no tienes vuelta atrás. Para mi padre yo era lo más grande del mundo. Él siempre me llevaba para todas las partes en su trabajo, me llevaba cargada en los hombros, que no entendía lo que me estaba pasando. Incluso en la escuela tuve muchos problemas, me maltrataban, se burlaban de mí, todas esas cosas. Él quería que yo me defendiera, yo no podía defenderme de aquello porque, bueno, no estaba acostumbrada a aquella situación. Un día muy importante para mí.